Esta es la iglesia de San Pedro. En el centro de Lima, Girón a Zángaro. En cuadra 4. Aquí se casó mi hermano Quique y mi hermana. No. ¿Betty también? Betty también, ¿no? Betty Quique. Betty Quique se casaron aquí. Betty se casó en el año 1975. De las más antiguas. De Lima, de la época, de la época colonial, ¿no? De acá, del cercado de Lima, de la época colonial, la iglesia de San Pedro. Claro. La iglesia de San Pedro. Todavía tiene vestigios de la época, de la época colonial. Claro. Este es el atrio, el amplio atrio, el atrio. Sí. Están tocando las campanas. Están tocando las campanas, ya se ve una campana. La campana de mediodía. Campana de las 12. Ahí está poniendo un zoom. Arriba hay campanas. Ah, esa es la de campana. ¿Las campanas suenan automáticamente o el cura lo...? No, hay un cura que se cuelga ahí. O sea que esta es una iglesia histórica, por lo menos el año 1500, ¿no? Esta iglesia. Sí, casi todas las 1600. Es del siglo XVI. Sí, sí. Todas las iglesias acá en Lima casi todas tienen la misma... Ya es de 1500. La más antigua era San Francisco. No, ¿ya? La más antigua era la iglesia de Lima. Ahí hay santos, mira Hugo, hay santos, ¿no? Santos. Sí, el santo de San Pedro y San Pablo. A ver, anda firmando tú, mira, Hugo, yo me paro ahí. Sí, continúa nomás, después la paga, Hugo. ¿Tú ya sabes cómo está? Sí, el hermano César en el atrio de la antigua iglesia de San Pedro, acá en el cercado de Lima. En un recorrido matinal por todas las calles del centro de Lima, nos encontramos aquí en el atrio de la iglesia de San Pedro. ¿Está hablando? Acompañado de mi hermano Hugo Rivera. Los dos hermanos ahí en el atrio de la catedral, de la iglesia de San Pedro de Lima. Estamos con fecha 12 de agosto del 2024 y espero que esta afirmación sea para la posteridad. Ya, sí. Mira, con esto, para acá frente a Willy, acá arribita, presionas.